Después del resonante caso de abuso sexual contra la alumna de 4 años ocurrido en el colegio Murialdo, las autoridades judiciales imputaron al único detenido que tiene la causa. La imputación es muy, muy grave. Abuso sexual agravado por acceso carnal. La investigación se desató a raíz de esta denuncia formulada por la mamá de la pequeña, que detectó al regresar del colegio que le faltaba su ropa interior. La nena dijo, me tocó un hombre, una pequeña niña de tan solo 4 años. Bueno, se trata de uno de los celadores que trabaja en el establecimiento. Fue detenido en horas de la mañana de ayer. Sacábamos a nuestra compañera Silvia Santos con esta información. Y según justamente la información oficial, la fiscal de delitos sexuales, Cecilia Bignert, decidió imputarlo con esta calificación de abuso sexual, como bien decías, Ricardo, agravado por acceso carnal y por la calidad de guardador. Por este delito, en caso de ser condenado, podría recibir de 8 a 20 años de prisión en un futuro juicio. ¿Cómo se llega a determinar que habría sido el responsable de este abuso? El colegio tiene un sistema de cámaras, no en el interior de los baños, sino en el patio, en las galerías, en los pasillos. Y la única persona que ingresó al baño de niñas es este celador. Sin embargo, los compañeros de este trabajador del colegio Murialdo han pedido que se investigue a la familia. Y dicen que el colegio tiene un estricto sistema de seguridad para preservar precisamente la integridad física y moral de los niños que asisten a este instituto religioso.